Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Vamos hoy con un vídeo de trucos de scrapbooking. Espero que os gusten. Estos trucos son tanto para novatas como para cualquiera. Algunas a lo mejor no sabéis de ellos. Entonces, yo algunos de ellos los he visto por ahí a otras scraperas y otros los fui descubriendo yo misma. Entonces quería enseñaros, porque a veces son muy útiles, para algunas ocasiones son muy útiles. Bueno, comenzamos. Vamos con lo del glossy. Esto sabéis todas las scraperas, casi todas tenemos el glossy, y sabéis que se atasca muchísimo el aplicador este. Bueno, yo he probado con unas boquillas que vienen metálicas y al final se acaban atascando también. A mí por lo menos no me dan resultado. Entonces, lo único que me da resultado es lo de el alfiler. Y ya veis donde yo pongo el alfiler del glossy. A ver si se ve bien. Si no se enfoca. Yo lo pongo aquí metido en la misma etiqueta del glossy y ahí me es muy práctico, no ando detrás del alfiler. Esto es un truco excelente, porque abrimos el glossy y bueno, si está atascado, pues inmediatamente lo desatascamos y ya está. Tenemos ya a mano el alfiler. Bueno, es una tontería, pero a veces es muy práctico porque es algo que usamos muchísimo. Bueno, otro truquito es, por ejemplo, imaginaros, yo tengo esta grapadora o más pequeña. Esta es una de las más grandes que suele haber así de oficina, pero bueno, imaginaros o esta o otra más pequeña, y lo que quiero es grapar este trocito de papel en medio de la hoja. Vamos a aumentar así un poquito para que veáis toda la hoja. Ahí, bien. Si la quiero poner aquí en medio, el trocito este, la grapadora, bueno, nos podría dar a lo mejor desde aquí, pero bueno, vamos a suponer que no nos da. Que la queremos grapar ahí, la grapadora no nos da. Bueno, yo tengo esta grapadora, que ya veis, tiene que ser un trabajo muy grande para que no nos dé. Bueno, existe esa opción, pero bueno, no todas la tenemos, disponemos de ella. Por lo tanto, hay un truco. Simplemente cogiendo una esponja, un trozo de estos, de los embalajes que vienen, un trozo de cartón, cualquier cosa que pongamos debajo, y debajo de donde vamos a poner la grapa, y abrimos la grapadora. Abrimos lo que es la grapadora así. Ponemos encima donde queremos poner la grapa, la posicionamos bien, en el lugar, sin moverla, y presionamos con mucha fuerza. Ya veis, este es un apaño muy chulo para cualquier grapadora, ya puede ser más pequeñita, el tamaño de la grapadora no importa, y luego se nos pegará al... Simplemente tenemos que coger unas tijeras o una plegadera, lo que queráis, y aplanar las grapas, nada más. Y ya tendríamos nuestra grapa puesta en el lugar que queramos. Ya veis. A ver si lo podéis ver bien. Creo que sí. La grapa puesta. Ese es otro truquito para quien no necesite poner una grapa en cualquier lugar y no tenga la grapadora de brazo. Otro truquito. Sería, vamos a ver, para destresar el papel. ¿Qué es destresar el papel? Destresar el papel es hacer los bordes de un papel envejecerlos, rasgarlos, envejecerlos. Existe el destresador de papel, este es de Tin Hold, pero bueno, hay otros. En cada ranurita de estas que veis por aquí, todo alrededor, tiene un destresador, es una cuchilla que al rozar sobre el papel lo va desgastando y le va dando el aspecto de envejecido, roto, desgastados los bordes.
va desgastando lo que son los bordes. A ver, vamos a hacerlo en este, así para que lo veáis. Eso ya la... Si queremos envejecerlo más, pues lo envejecemos más. Quedan los bordes todos desgastados. Luego le daríamos tinta y quedarían como viejos. Bueno, pues deciros que esta herramienta no es necesaria. No es necesario comprarla. Deciros que simplemente una chapa como esta de una botella, esta es de cerveza, una chapita de una botella nos hace el mismo efecto. Exactamente el mismo. No necesitamos comprar distresador. Con los filos de unas tijeras también se hacen, pero es mucho más práctico con la chapita, porque tiene los bordes y se va metiendo entre los bordes, igual que si fuera un distresador de papel. Y ya veis que incluso le da mejor efecto que el propio distresador. Bueno, eso la cantidad de... Eso ya lo vamos regulando nosotros, pero ya veis, queda el papel totalmente envejecido con simplemente una chapita de una botella. Esto le podemos hacer un agujerito e igualmente colgarlo, igual que el distresador. Ya veis, e incluso podemos tunearlo, ponerle un dibujito y ponerlo bonito también. Bueno, otro truquito, que como os dije antes, casi todas las scraperas tenemos el glossy hassle, pero si eres nueva o en tu país no tienes la posibilidad de conseguirlo, porque hay muchos países que no hay cosas de scrapbooking, pues bueno, podemos sustituirlo por silicona fría. El glossy hassle normalmente se utiliza para muchas cosas, pero bueno, en este producto en un principio fue fabricado para dar volumen y brillo a los adornos. Bien, como veis aquí, este es un die cut, un troquelado, y tiene unos limoncitos. Pues en los limones le he dado el efecto glossy y 3D con él. Con la silicona fría, ¿qué pasa? El glossy seca antes y la silicona fría, pues tenéis que dejarlo secar de un día para otro. Es lo recomendable, de un día para otro. Y se forman globitos. Lo que tenéis que coger es un alfiler e ir pinchando los globitos que se vayan formando. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia, pero el efecto queda muy bonito también, ¿eh? Por eso, que las que no tengáis glossy hassle, pues para dar efecto 3D y efecto brillo, porque al secar queda totalmente transparente, nos sirve la silicona fría. Bien, pues ese es otro truquito que nos puede ser muy, muy útil. Vamos ahora al siguiente truco. El siguiente truco sería redondear las esquinas sin tener troqueladora. Vamos a ver, para redondear las esquinas, pues tenemos... Os voy a enseñar que no lo cogí. La Corner Chomper, que esa es, hace dos, esa, ese modelo hace dos bordes de distintos tamaños, de media pulgada y de un cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada por aquí y media pulgada por aquí. Bien, a ver, os voy a enseñar. Vamos a hacer la de media pulgada con la Corner Chopper. Ahí está. Y ahí está. Ya veis, esto lo haría con esta. Bueno, también existen las de esquina, que esta también haría lo mismo. Y es una troqueladora de estas manuales, que también es para redondear las esquinas. Bien, pero tenemos la opción de hacerlo si no tenemos herramientas. Cuando empezamos, yo os digo, perdón, no sé qué me cayó ahí, que yo os digo que no compréis nada,
que al principio no estamos seguros si nos vamos a dedicar a esto del scrap, si no, pues un simple tapón que le he quitado a la, al pegamento de barra, puede ser cualquier cosa redonda. Lo ajustamos bien, cogemos un lápiz, lo ajustamos bien a las dos esquinitas de abajo y marcamos. Hacemos lo mismo en el otro lado, ajustándolo bien igualmente que en la otra esquina para que nos salgan iguales. Y ahora simplemente es coger las tijeras y cortar. Fijaros que al cortar lo que tenemos que girar siempre es el papel, no las tijeras, para que nos salga perfecto el corte. Vamos girando lo que es el papel y ya veis que nos queda igual que la de la corner chomper, igual. Bueno, pues ya veis, hecho a mano y sin herramientas. Este sería otro truquito para las que no tenemos, las que no tenéis herramientas, que acabáis de empezar o que no queréis comprarlas o que no tenéis la posibilidad de comprarlas porque, bueno, no todo el mundo dispone de dinero para estas cosas, o porque en tu país no hay estas cosas, o por lo que sea. Vamos a seguir con otro truquito y sería la de hacer un tag. Aquí ya destresamos las bordes, hemos cortado ya lo que son las dos esquinas inferiores y ahora vamos a hacer lo que son los desniveles del tag. Arriba dijimos, podemos hacerla en medida o podemos hacerla a ojo. Arriba 2 centímetros y del lado 2,5. Hacemos las dos marquitas y con una tijera grande que nos dé para todo el trazo, ponemos en una marquita y vamos hacia la otra. Bien, este trocito que nos cae lo recogemos, ¿eh? Y lo vamos a poner en la otra esquina derechito, tal cual cortamos en esta. Los dos para arriba y los 2,5 para el lado. Lo ponemos encima y recortamos por encima del trozo. Y así tenemos dos trozos iguales. Y aquí hemos cortado exactamente igual en las dos esquinas. Ya veis, nos queda el tag perfecto. Simplemente utilizando el recorte que quitamos de un lado, el recorte que quitamos de aquí lo ponemos aquí y nos va a salir los dos lados exactamente iguales. Ya tenemos el tag. Ese sería otro truco. Vamos a hacer otro truquito también parecido a este, pero con un banner. Vamos a hacer un banner a mano y perfecto, que tenga las esquinas, las dos esquinitas iguales. Pues bien, dependiendo del tamaño que queramos, bueno, en mi caso os voy a decir el tamaño de este caso, serían 3,2 milímetros, 3 centímetros y 2 milímetros de ancho por 5,1 de alto. Bien, pues lo que haremos ahora será hallar la mitad y el alto que queremos hacerle al piquito. Entonces ya lo ponemos más o menos en el alto que queremos y vamos a hallar el centro. Le vamos a hacer una marquita en el centro con el lápiz. Tiene 3,2, en este caso son 3,2, no 3,1. 3,2 sería 1,6. Ahí haremos una marquita, simplemente una marquita, y ya con la altura que le queremos dar al... A ver, hacemos una marquita en el medio con la altura que queremos darle al piquito del banner. Y ahora nada más, cogemos lo que es la esquina, la esquinita, y vamos derechitos. Antes de empezar a cortar, ponemos la tijera derechita al centro y hacemos un corte hacia el centro. Ya está cortado hacia el centro.
la otra esquina, en la esquinita mismo, y también nos dirigimos al centro y cortamos. Ya tenemos el banner con las dos esquinas perfectas. Entintaríamos si queremos entintarlo y lo adornaríamos y ya está. Y si queremos hacer muchos banners iguales a este, pues simplemente coger las mismas medidas y hacer lo que os digo igual, y nos quedan los banners perfectos. Ya veis, tendríamos, si queremos todos los banners iguales, tendríamos que medir la altura y el centro, y nos quedan todos iguales, todos exactamente iguales. Bien, pues vamos con el último truco ya, y este truco lo voy a probar delante de vosotras. No lo he probado antes, entonces es un pequeño experimento que vamos a hacer. Ay, no, me queda uno, perdón, me queda un truco. Cuando una troqueladora no nos va funcionando bien, ya no nos corta bien, el truco que hay para que la troqueladora vuelva a funcionar es troquelar muchas veces en papel de aluminio. Eso hace que se afile otra vez para que vuelva a cortar bien. Hay que hacer varios cortes con papel de aluminio. Así. Tenemos que insistir varias veces a cortar el papel este de aluminio. Yo siempre tengo algún trozo que va sobrando de la cocina y siempre lo tengo para estas cosas. Y los troqueles de la Big Shot igual, se afilan de igual manera. Tenéis que troquelar varias veces papel de aluminio y luego ya lo tenemos listo para troquelar. Ya veis, me estaba dando algo de problemas, pues mirar, perfecto, ya troquela muy bien. Eso que no insistí demasiado, bueno, empezaba a fallar un poco. Bueno, y el último, como os digo, el último truco lo vamos a probar, porque yo no lo he probado, la verdad. Las que me seguís sabéis que esta cizalla la tengo un poco apartada solamente para cortar cartulina y cosas así. Entonces me han dicho que hay un pequeño truco para que vuelva a funcionar. Cuando se va desgastando la cuchilla y ya no va cortando bien, esta de momento aún corta, pero bueno. Dicen que, bueno, que el problema de que no corte viene de la guía. De la guía esta que tiene aquí en medio, metálica. Dicen que es de eso, pero bueno, vamos a hacer en cámara, porque yo no lo hice. Vamos a coger una toallita húmeda. Y como se resecan tanto, que estamos aquí con mucha calor, voy a humedecerla así un poco, porque está muy seca. Y vamos a limpiar lo que es el carril este que tiene aquí en medio, que se suele llenar de trocitos de papel, de polvo. Bueno, el mío no está muy sucio, pero vamos a limpiarlo bien limpito, y de paso aprovechamos para limpiarla, tiene polvo. Bueno, parece ser que uno de los problemas es el carril este, que se va atascando de papelitos, de polvo y demás. Bien, y luego lo que aconsejan cuando se va gastando lo que es la cuchilla, ya no corta, porque sabéis que a mí me corta haciendo rebabas. A ver, os voy a enseñar, a ver si la cámara lo percibe. ¿Veis? Me hace muchas rebabas en el papel. No sé si la cámara lo percibe. Bueno, que me hace muchas rebabas. Y entonces me dicen que lo corte poniendo un folio debajo. Poniendo un folio debajo y cortando por encima. A ver. A ver si así nos corta. Vamos a hacer la prueba.
así no nos corta con las rebabas. Parece que hace más fuerza. Y efectivamente, hace un corte totalmente limpio. Ojalá la cámara pudiera percibir un lado y pudiera percibir el que hicimos hace un momento. Este tiene rebabas y este es totalmente limpio. Pues funciona lo del folio debajo. Folios, os aconsejo que utilicéis los folios que tenemos usados. Mirad que el de abajo sí quedó con rebabas, lo que es el folio. Pues el problema quizás venga de abajo. El folio sí ha quedado con rebabas, sin embargo el papel que hemos cortado de arriba no. Bueno, pues este parece que es un truco que funciona, que seguiremos usando nuestra cizalla de Fiskars. A mí, yo con esta cizalla estaba muy contenta, la verdad. Me gusta mucho la que tengo, que ya os la enseñé, os la vuelvo a enseñar, es esta. La compré en Bellaluna Crafts. Y estoy muy contenta con ella, no hace rebabas ni nada, pero le noto que varía 2 milímetros, a veces 3, entonces esa variedad ahí en el no me gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo mido, hago las marquitas con el lápiz y luego corto. No me guío por lo que es la regla de la cizalla. Y precisamente por eso, porque no es exacta. Pero esta sí es exacta. Y esta estaba contentísima con ella. Y fue por eso de las rebabas del papel. Bueno, pues sabiendo este truquito ya la usaremos más. Y por si alguna de vosotros también os pasa, pues os dejo el tip. Ya veis que lo hemos hecho en... Yo no lo probé antes, lo acabo de probar ahora. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos tips. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!